Estamos iniciando esta tercera jornada de nuestra tercera cumbre internacional de procuradores y fiscales ambientales. Hemos tenido un par de días de trabajo intensos, muy fructíferos, y seguramente este no será la excepción. Y bueno, pues tengo el gusto, tenemos el honor de iniciar muy bien el día de hoy con la presencia de la doctora Julia Carabis. La verdad es que para mí, sabemos la agenda tan complicada que tiene doctora, y es un gusto, un honor. Me voy a permitir simplemente dar algunos cuantos elementos curriculares. La doctora Carabias es muy conocida en el medio. Es maestra en ciencias, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha impartido cursos y dirigido tesis tanto en la Facultad de Ciencias como en diversas instituciones de investigación y educación superior en materia de botánica, ecología, manejo de recursos, restauración ecológica y conservación. Su trabajo de investigación se ha centrado en diversos temas ambientales, en particular en la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos, cuentas patrimoniales, cambio global, pobreza y medio ambiente y política ambiental. Sobre esta base ha producido numerosos artículos científicos y ha sido coautora de varios libros. Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, miembro de la Comisión sobre los Países en Desarrollo y el Cambio Global y presidencia del Panel Técnico Científico del Fondo Mundial Ambiental, conocido como Fondo GEF, y miembro del Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Global del Secretariado General de Naciones Unidas. Forma parte de diversos consejos directivos y académicos en organismos tanto nacionales como internacionales. En el año 2000 recibió el premio Getty, otorgado por el World Wildlife Fund. En 2004 recibió el premio Internacional Cosmos 2004. En 2005 el NUMA le otorgó el premio Campeones de la Tierra. En 2006 recibió el premio Héroes de la Conservación 2006, otorgado por Nature Conservation. Y en 2011 el reconocimiento Naturaleza, Territorio y Sociedad Alexander von Humboldt, otorgado por la Universidad de Guadalajara. Forma parte del panel multidisciplinario de expertos de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU. En octubre del 2013 la Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgó el doctorado honoris causa. La verdad es un gusto, es un honor que esté aquí la doctora Carabias, y ha sido un honor trabajar también en el equipo en aquel momento cuando estuvimos desde la Profepa compartiendo retos y responsabilidades en un periodo muy productivo, y seguramente, y bueno, también destacar que la doctora Carabias es una aliada cada que la podemos contar con su participación en la PAOT, en el gobierno de la ciudad, y tiene la posibilidad, está con nosotros. Así que, Julia, muchas gracias por permitirnos estar. Muchas gracias y le cedemos la palabra a la doctora Carabias. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Miguel Ángel, te agradezco mucho la presentación, siempre con mucho cariño, muchos buenos recuerdos, pero para mí igual el reconocimiento hacia ti, hacia tu trabajo, y como muchos compañeros que están en esta sala, pues comprometidos con México, desde la trinchera que cada quien podamos, que es en este caso los temas del medio ambiente, y ustedes el caso de esta suma con los temas del derecho. Creo que es uno de los temas de gran urgencia de dar ya brincos, no pasos, tenemos que avanzar con una enorme velocidad en estos temas, tanto en la consolidación de todo un sistema jurídico como en la aplicación de la ley. Y
a la par de otros temas de las políticas ambientales que hoy lamento esto, porque compartamos muchos de nosotros una preocupación en que sentimos que ni siquiera los pasos van claros, ya no digamos los límites que tenemos que dar. No puedo decir que estamos perdiendo la batalla, pero sí tengo que expresar una enorme preocupación porque la lentitud de cómo van las cosas en general en el mundo y en particular en México, no lo veo del todo claro. Y eso es parte de las cosas que yo quisiera en la charla del día de hoy comentar. Partiría de dos grandes principios, esto para después, acotados por estos principios, hacer una presentación que hice, que preparé esto, ayudada de un PowerPoint para tratar de ser más clara y terminar con una serie de reflexiones con ustedes, que quiera preguntas o comentarios, como quieran, y trataré de dejar un tiempo para ello. Los principios a los cuales me quiero referir, es uno de ellos, es que todos los seres humanos, pienso yo, deben de tener derecho a un medio ambiente sano, esto para su desarrollo y su bienestar, y afortunadamente México tiene eso en su constitución. Eso es un derecho constitucional al que tenemos los mexicanos. Creo que debería ser un derecho de todos los humanos. Pero también considero que los seres humanos no tienen el derecho de interrumpir los procesos evolutivos de la vida que han sido gestados por más de 4.000 millones de años y que en los últimos 10.000 años han estado estables en las condiciones que el planeta tiene por su situación biofísica, físico-química. Y esa alteración está ocurriendo ahora, en un proceso que si bien la vida, cuando empezó a expresarse en el planeta, fue modificando las propias condiciones físicas y químicas del planeta, como el oxígeno, por ejemplo, antes, hoy lo estamos haciendo en procesos que están siendo tan cortos que no hay ninguna posibilidad de diversificar nuevamente los procesos evolutivos, sino lo que estamos haciendo es cerrarlos, interrumpirlos, erosionarlos, aniquilarlos, y la extinción es para siempre. Y pienso también que los derechos del individuo pues no pueden estar más allá de los derechos de otro individuo. Entonces, con ese proceso acotado, hay que poder funcionar. Y yo creo que no hay ninguna receta de cocina de cómo debe de lograrse un medio ambiente sano para el desarrollo de la humanidad, pero si tomamos en cuenta los otros dos grandes principios, que no vale atentar los derechos del prójimo y tampoco interrumpir los procesos evolutivos de la vida, sí vamos acotando la forma en que podemos proceder y operar. Y yo creo que es ahí donde una herramienta indispensable, que lamentablemente no la tenemos suficientemente aceitada en nuestro país, es el conocimiento científico. El conocimiento científico es una de las herramientas clave que nos va a permitir decir en estos procesos acotados por ciertos principios, cómo es que la sociedad puede desarrollarse. Hemos avanzado muchísimo a nivel global en términos de los grandes acuerdos, desde que las primeras reflexiones y preocupaciones de medio ambiente surgen en el seno de las Naciones Unidas en 1972 con la cumbre de Estocolmo, hasta la última Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre con la aceptación de las de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sé que Luis Cuello, me decía Miguel Ángel hace un momento, expuso con ustedes. En ese tránsito de todos estos años han habido cambios muy sustantivos y hemos evolucionado en todos los países. Hemos creado instituciones, hemos creado un marco jurídico sólido y México creo que tiene un muy buen marco jurídico y muchos de los que están aquí presentes han sido actores clave en distintos momentos para que ese marco jurídico sea un buen marco jurídico de punta, de vanguardia.
tenemos una sociedad organizada, a veces más organizada que otros momentos, a veces más activa que otros momentos, a veces más hablante que otros momentos, que está muy callada como ahora, y tenemos esto, un montón de políticas y de instrumentos que se desprenden de esas políticas, que han sido parte de toda esta consolidación de enfrentar el tema del medio ambiente. Sin embargo, yo creo que nos están faltando todavía grandes aspectos, y creo que en un recinto como este, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, con posibilidades de personas que estamos de distintos ámbitos, vale la pena tener esta reflexión. Ustedes, a través de las otras conferencias, han podido hablar mucho más con especialistas en la materia, pero esto, a mí me gustaría traerles algunos elementos que tienen que ver desde otra disciplina, en este caso es desde las ciencias ambientales, desde la ecología, esto, y desde la ciencia particularmente, de cómo nos está costando tanto trabajo lograr embonar el conocimiento que se ha generado en esta toma de decisiones, tanto para las políticas públicas como para la aplicación de la ley. Me baso entonces, y con eso voy a hablar adelante para poder ver la pantalla de frente. Entonces, este es el tema que quisiera más o menos abordar, cómo la ciencia y la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas ambientales, el marco jurídico regulatorio y su aplicación e interpretación. Es mucho más preocupante de lo que voy a poder lograr, pero pues ojalá y podamos construirlo un poco entre todos. Un primer punto es que sabemos que tenemos una gran cantidad de evidencia científica que nos está diciendo varias cosas. Por un lado, que el desarrollo y el progreso de la humanidad ha tenido un costo muy elevado en el funcionamiento tanto del planeta como de la especie. No teníamos idea hace algunas décadas de cómo los procesos de desarrollo que estábamos gestando estaban interviniendo en el propio funcionamiento de el planeta, y por lo tanto en el rebote de su vida. La incorporación de una serie de sustancias químicas a la atmósfera ha cambiado la propia atmósfera, cambió incluso la estratosfera, y esto es algo que nunca fue planeado. Y cuando nos damos cuenta es cuando está el problema encima. Quizás el problema más claro que tuvimos en su momento fue la ruptura de la capa de ozono, que empezó a generar problemas muy serios de salud. Y posteriormente lo que tenemos ahora, pues el tema del cambio climático, en donde la atmósfera la estamos modificando con respecto a lo que había sido una atmósfera estable por más de 10.000 años. Esto lo que nos está llevando es que se han transgredido muchos límites biofísicos que mantuvieron en estos 10.000 años al planeta estable. ¿Qué ha generado estos procesos? ¿Por qué ocurrió esto? Tenemos muchas causas indirectas, factores indirectos, fuerzas motrices indirectas, se llaman de distintas maneras, lo comento aquí como causas. El crecimiento poblacional, por supuesto, patrones de consumo y de producción que son insustentables, la falta de políticas públicas y de un marco regulatorio adecuado, una visión muy cortoplacista en la planeación, y la falta de una voluntad de los gobiernos para transitar hacia el desarrollo sustentable. Y esto es una situación que nos sigue pasando en todos los países, a pesar de tener cada vez más conciencia de que en efecto hay un problema muy serio de sustentabilidad. Y es que todas estas políticas tienen que ser planeadas en el muy largo plazo, pero tienen que empezar ya, y tienen muchos costos al arrancarlas, y estos costos no van a tener réditos positivos en el corto plazo, sino evidentemente en las posibilidades de ver en el futuro.
y los gobernantes no están pensando en el largo plazo. Los gobernantes tienen cuando más periodos de 6 años y esto va generando la forma de la planeación. Muchas veces nos han preguntado, muchísimas, muchas más de las que debieran habernos preguntado, gobernantes, bueno, ¿y cuándo va a estallar la bronca? Bueno, pues, no sé, 10 años, bueno, ahí nos vemos. Que el siguiente te atienda, ¿no? Y este cortoplacismo, o sea, se me estalla mañana, y por eso México reaccionó, precisamente con la construcción de la Profepa después de Guadalajara. Y estamos reaccionando ante los problemas, ahí sí ya no había de otra, pero cuando se trata de ir trazando un camino de largo plazo con costos, esos costos nadie los quiere asumir, y ese es un problema en la construcción de la sustentabilidad. Estos son los factores indirectos, junto con muchos otros, que han rebasado los límites planetarios. Este tema de los límites planetarios es un tema muy discutido, muy debatido, que no está siendo aceptado por las naciones en los acuerdos finales, pero que está puesto todo el tiempo en el lenguaje y en la discusión. El Instituto de Estocolmo precisamente plantea toda la base científica sustentada en los límites planetarios, y en Naciones Unidas está puesto en todos los documentos preparatorios, pero en los documentos de negociación la palabra desaparece. Los objetivos del desarrollo del milenio se basan con una lógica en los límites planetarios, y si ustedes observan el documento final, el concepto desaparece. Porque no hay un acuerdo de lo que implica políticamente una cosa que es estrictamente desde el carácter biofísico, y a los países les está dando miedo comprometerse con eso. Por eso es que con estos límites planetarios, en un proceso rebasado, algunos rebasados y otros empezando a rebasarse, es que el premio Nobel Crutzen define que estamos entrando a una nueva era, que es la era del antropoceno. O sea, hemos hecho tal modificación que ya le cambiamos de era al funcionamiento del planeta. Así, de ese tamaño es el impacto que está teniendo una de los millones y millones de especies que existen en el planeta. Y eso está expresado aquí, es una gráfica bastante simplificada, por supuesto, de lo que son los límites planetarios. Quizás no la podemos observar muy clara por la luz, pero no importa, no vamos a entrar en detalle de ello. El chiste es nada más observar que dentro de los 9 límites planetarios que tienen que ver con la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, el cambio de uso de suelo, el tema del agua, el tema de los nutrientes, del ácido, de la acidificación de los mares, etc. Dentro de estos 9 límites planetarios estamos rebasando clarísimamente ya el de la pérdida de la biodiversidad y el tema de nutrientes. Ahí va el de cambio climático, todavía no hemos llegado a rebasarlo del todo, y en los que están en verde es que ahí más o menos la llevamos, pero ahí van todos creciendo. El gran problema que se enfrenta la ciencia para esto, a pesar de que ya lo puede conceptualizar y plantear que estos 9 grandes componentes del funcionamiento del planeta es lo que tenemos que cuidar, que no se salgan como está pasando con esto, es que no sabemos 2 cosas. Uno, no podemos medirlos con precisión y no sabemos cuál es el punto de quiebre. ¿Cuántas especies se pueden seguir perdiendo antes de que pase qué? ¿No? De que tengamos un problema muy serio de alimentos, de que tengamos un problema muy serio de salud pública, de que ya no tengamos acceso a materias primas. O sea, esa medición, que quizás puede ser muy claro cuando la pensamos en cambio climático. En cambio climático se definió que los 2 grados centígrados, si rebasamos los 2 grados centígrados, vamos a tener problemas muy serios en términos del funcionamiento de la vida tal y como la conocemos hoy, y fundamentalmente para la especie humana, que se adaptó, que vive, que sus ciudades, que sus actividades productivas, que la forma de vida está en el rango de lo que a lo largo de los últimos 10.000 años ha ocurrido. Si se pasa de 2 grados, que son 2 grados promedio,
es que 2 grados, pues si ayer subimos a 13 y hoy estamos a 15 y estamos a todo dar. No, no es eso, son 2 grados promedio. 2 grados promedio implica crecimiento del mar, implica derretimiento de los glaciares, esto implica migración de especies, implica inundaciones, implica más ciclones, implica muchísimas cosas. Esos 2 grados promedio está definido como un valor pues un poco arbitrario, porque no es que sepamos que el 2.1 colapso y el 1.9 a todo dar. Es un punto de quiebre en el cual los científicos han acordado en el IPCC, miles de científicos, que esos son los rangos. Pero no lo tenemos para los demás. ¿Cuánto aguanta? Sin embargo, tenemos ejemplos muy claros. La pérdida de biodiversidad, para que logremos dimensionar su significado, en Europa están teniendo que llevar enjaulados a insectos que liberan al interior de un cultivo para que a la hora de liberarlos esos insectos polinicen, porque ya no hay polinizadores naturales. Eso que para nosotros nos parece absolutamente obvio, vamos por el campo y vemos un campo de cultivo, de lo que sea, de maíz, frijol, calabaza, sorgo, esto, avena, lo que quieran, de aquí a Cuernavaca. Si está eso es porque hay polinizadores naturales que andan ahí. Esos polinizadores naturales existen porque están los bosques que andan por ahí. Y si esos bosques desaparecen, desaparecen sus polinizadores y desaparecen esos cultivos. A esa dimensión han tenido que llegar regiones en Europa que tienen que trasladar, primero producirlos, trasladarlos, liberarlos y rogarles que hagan su función polinizadora, a ver si les sale. Y esto está generando un problema tremendamente serio en términos de alimentación. Estoy poniendo un ejemplo de miles o de millones o de cientos de millones de ejemplos que puede haber en términos de la interacción de la biodiversidad. Y es ahí en donde estamos entonces en el problema de rebasar estos límites, pero no sabemos del todo cómo y cuánto. La deforestación es la causa principal de la pérdida de la biodiversidad. Ustedes pueden observar la zona tropical en verde, el más intenso, que es la que más deforestación provoca, y esa zona tropical es la que alberga al 70% de las especies del mundo. Entre los trópicos se encuentra la mayor parte de la biodiversidad. Por eso México es un país megadiverso. Sin embargo, esa deforestación está ocurriendo, como decía hace un momento, fundamentalmente en el trópico y dentro del trópico fundamentalmente en América Latina. Ahí está México, estoy reprobada por mi nuevo ejercicio de manejo de control. Ahí está México, entre los primeros países de pérdida de la biodiversidad. Y esa pérdida de biodiversidad, y esa pérdida de la cobertura vegetal, cuando se pierde el hábitat, cuando se pierden los bosques, las selvas, los humedales, los desiertos, está poniendo en riesgo a una gran cantidad de especies, que es lo que nos ha provocado esto que les digo de la extinción, como por ejemplo lo tenemos hoy claramente ya demostrado, en donde el 40% de los anfibios está en peligro de extinción. Dentro de las plantas, las gimnospermas son las que están más en riesgo. Y el cambio climático está acelerando todos estos procesos. ¡Qué bárbaro! Existe una lista de las especies amenazadas en peligro que desde el punto de vista del instrumento jurídico es muy importante. O sea, todo esto que estoy diciendo se tiene que traducir en algo. Es decir, bueno, a ver, yo mañana tengo que dar un dictamen, tengo que hacer una valoración de si esto fue un delito o no fue un delito. Bueno, ¿cómo le hago? Pues tenemos muchos instrumentos. Entre ellos, muestro la lista roja. En México se traduce en la norma oficial mexicana 59. Entonces, cuando algo está ocurriendo que está afectando a estas listas, pues entonces estamos con posibilidades de decir no, no, porque nos puede pasar todo esto. Paso más adelante a hablar un poquito más de eso. No solamente eso ocurre en la parte terrestre, en la que he hecho más énfasis, sino también en las pesquerías. Ustedes pueden observar aquí
como tenemos pesquerías que están cada vez más en riesgo y cada vez menos potencial en nuestro recurso pesquero. La mayoría están absolutamente en su límite de explotación o ya sobreexplotadas. Y esto en el mar pues está convirtiendo en un problema igualmente muy serio. Los corales, por ejemplo, pues son de las especies, de los grupos de especies que más han sido resentidos, pero podemos ver todos los grupos grandes, las aves, los mamíferos, los anfibios, etcétera, que están en un proceso de decadencia muy importante. En agua, nos está pasando con este recurso una cosa también semejante. Estamos en procesos de estrés hídrico en muchas regiones del mundo, en las que ya están en escasez de agua. Esto es una gráfica del 2005, hay una actualizada que tiene un poco más de manchones rojos, que no la sustituí, pero esto es una tendencia que va cada vez hacia peor. En México podemos, y que sabemos también que estas tendencias están a la alta, cada vez más consumo de agua en la agricultura, en la industria, en el consumo humano. Y este agua se está extrayendo, por ejemplo, en el caso de México, en donde el agua mexicana se precipita fundamentalmente en la zona del sureste, cerca del 80% del agua de México cae en el 20% del territorio, en donde hay 20% de la población y 20% de la economía, a grandes rasgos para poder ser, para podernos acordar bien de esto, mientras que el 20% del agua cae en el 80% del territorio, donde está el 80% de la economía y el 80% de la gente. Tenemos un problema de estrés hídrico en una parte muy importante de nuestro país, que estamos utilizando los acuíferos y están esos acuíferos sobreexplotados. Y además, las cuencas están fuertemente contaminadas. Podemos observar aquí los colores más intensos de las zonas más contaminadas. Cambio climático, a muy grandes rasgos, lo acabamos de comentar, pero algunos elementos de cambio climático. Hoy la ciencia nos ha demostrado que la acumulación del dióxido de carbono se está reflejando perfectamente en el incremento de la temperatura. Por lo tanto, no es un asunto de cambios naturales del planeta, de ciclos, grandes ciclos solares, es un tema en que la sociedad está poniendo mucho más gases de efecto invernadero en la atmósfera de lo que la atmósfera en sí mismo puede soportar, y ya tenemos las evidencias durante el siglo XX en que en las zonas polares las temperaturas se incrementaron de manera muy sustantiva, que dio origen a muchas cosas, entre ellas la pérdida de los glaciares, por ejemplo, y muchos temas que no abordo más porque seguramente están mucho más empapados de esta literatura, y si no, de aquí a diciembre van a encontrar muchas cosas, cualquiera de las documentales, películas, les va a dar mucha información sobre estas evidencias científicas que se están demostrando claramente en el incremento de los huracanes. Podemos ver cómo entre el color amarillo y el color rojo es el cambio que ha habido de estos huracanes, y en todos los casos, en todos los grandes océanos, se han incrementado de manera muy importante. Y eso ha generado pues, un problema muy serio asociado a inundaciones y a sequías que van incrementándose a lo largo del tiempo. El tema de la capa de ozono, la ruptura de la capa de ozono, que con la incorporación de los gases de efecto invernadero, los clorofluorocarbonados, fuimos rompiendo la capa de ozono fundamentalmente en la Antártida. Es la única historia de éxito que podemos contar. Esta es una historia de éxito porque la generación de estos clorofluorocarbonados ha disminuido estas sustancias que agotan la capa de ozono, han disminuido y ha permitido entonces que se empiece a cicatrizar y se va a revertir. Y esto por lo menos nos da una luz de decir, ay caray, entonces sí se puede, hasta revertir estos grandes procesos. Lo único que es irreversible es la pérdida de la vida, pero los procesos físico-químicos son reversibles.
¿Qué pasó aquí? Aquí hubo un instrumento que se aplicó y fue, uno, el protocolo de Montreal, que se convirtió en un instrumento de un fondo monetario que subsidió a la reconversión de refrigeradores y de los aires acondicionados. Las empresas se metieron en la reconversión tecnológica, vieron un gran negocio e hicieron un gran negocio, porque se vendió otra vez todos los refrigeradores subsidiados, tanto para el público como para los productores, y el tema se resolvió. O sea, sí podemos resolver las cosas, pero los instrumentos se tienen que utilizar de manera adecuada. Esto, en resumidas cuentas, lo que estamos diciendo es que si este fuera una gráfica demasiado esquemática, poco científica, ojalá y tengamos datos para que esta sea una gráfica que resulte de un índice de muchas variables. Es un esquema, es un modelito. Si esta es la capacidad del planeta, nos fuimos así y ya la rebasamos. Esta es la imagen a lo que se le llama la huella ecológica. Muy debatible, pero muy clara para poder transmitir este problema. Esta huella ecológica la podemos observar de manera bien diferente entre los distintos continentes. Observen la huella ecológica de América del Norte y la huella ecológica de Asia y el Pacífico. Aquí hay otro componente que entonces no va bien las cosas, porque si la atmósfera y el planeta es de todos o no es de todos, tenemos todos el mismo derecho del desarrollo, por eso inicié con ese principio, un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar para todos los ciudadanos del planeta. Con esto aquí hay un principio de desigualdades, que es el segundo principio al que me refería. El derecho de uno no puede atentar contra el derecho de otro. Bueno, ¿qué está pasando con lo que está utilizándose aquí contra lo que están utilizando aquí? Y esto está generando un proceso evidentemente de desigualdad y de pobreza. Y esto es algo que tiene que entrarse en las ecuaciones. Otro de los grandes problemas es que todo esto está interconectado y no lo vemos. No lo entendemos interconectado, no lo gestionamos, no armamos los procesos de solución de manera interconectada. Por ejemplo, el cambio del uso del suelo al que me referí genera problemas de cambio climático, porque la pérdida de la cobertura vegetal pues libera el dióxido de carbono y deja de atrapar dióxido de carbono. Pero además, eso está evidentemente conectado con la pérdida de biodiversidad, y la pérdida de biodiversidad también está conectada con el cambio climático y con la pérdida del agua, el cambio de uso del suelo, lo cual genera una degradación del suelo, y todas estas interacciones nos pasan de noche, porque unas se tramitan en una ventanilla, otras en otra, una tiene un instrumento, otra tiene una ley, esta ley no se habla con esta, etcétera, etcétera. Aquí no estamos logrando un proceso de integración de nuestras políticas ni nuestros instrumentos jurídicos de manera suficiente. Peor aún, mucho más complejo todavía, lo que no estamos contemplando ni se nos pasa por la cabeza cuando estamos haciendo la gestión puntual. Veamos este ecosistema, el sistema del trópico húmedo, la selva más rica de México, en el caso de la selva lacandona, donde tenemos la mayor biodiversidad. Observemos dentro de ella, está colocada ahora aquí, una interacción dada por uno de los arbolitos que andan aquí, medio perdidos, que es este, es una cepropia, se le llama nombre común el guarumbo, la cual sus frutos alimenta a los murciélagos y a las guacamayas, sus hojas alimenta a los monos y a las larvas, viven dentro de ella las hormigas que le permiten que esté limpio su tronco para que las plantas trepadoras no se suban y no la afecten, y estas están dispersando las semillas para que vuelvan a crecer y ahí la llevan. Y ese es el ciclo de una especie. Pero si nosotros quitamos, si quitamos una especie, las guacamayas, entonces, ay, pero ¿por qué se preocupan tanto por las guacamayas? Digo, están bonitas, pero no es para tanto, ¿no? Bueno, ok, vamos a ver. En el caso de esta, pues la dispersión de una especie va a ser afectada,
si quitamos a los murciélagos porque son horrorosos y generan quién sabe cuántos sustos, pues entonces la dispersión de esa especie se acabó, por lo tanto no va a poder germinar, no va a poder establecerse en otros lados. Si desaparece esa especie, desaparecerá el alimento de los monos, de las larvas, y obviamente si desaparece el ecosistema, pues vamos a tener un problema muy serio con los servicios ambientales. Servicios ambientales que nos están dando los servicios ambientales de provisión, de regulación, de abastecimiento, de culturales. No quiero entrar mucho en detalle con estos, pero cada uno de estos ecosistemas nos está otorgando a la sociedad, gracias a su funcionamiento, con que funcione como vimos hace un momento, con una y otra y otra y otra interacción, es lo que nos permite a nosotros tener el oxígeno, el agua, la madera, los polinizadores, la regulación del clima, evitar la erosión, disminuir y controlar las inundaciones, etcétera, etcétera. Eso nos los proporcionan los ecosistemas simplemente por estar, por ser, por existir. Esos servicios ambientales, obviamente, nos generan un cierto bienestar que tiene que ver con la seguridad alimentaria, el tema cultural, etcétera, pero si los perdemos, pues generamos un proceso de pobreza y de degradación que está como círculo vicioso. Más pobreza, más degradación, más pobreza. México es uno de los países más ricos en biodiversidad. Estamos en el primer lugar en ciertos grupos, en el segundo y tercer y cuarto lugar en otros. En conjunto estamos en el cuarto nivel de la biodiversidad. Y tenemos todos los ecosistemas en un territorio muy pequeñito, relativo a otros, que tiene todos los ecosistemas que existen en el mundo, excepto los más extremos fríos, que son las tundras y las taigas de los polos. Este tipo de ecosistemas los tienen igualito China, nada más que en 8 veces más nuestro del territorio. Y observen cómo estamos perdiendo. Esto no tiene un dato de cambio, son las series de INEGI que están móviles aquí, expresadas de una manera gráfica en movimiento, en la cual podemos observar, simplemente agarremos lo que hemos estado hablando del trópico, el trópico que tenía 12 millones de hectáreas desde el sur de Tamaulipas, tenemos apenas ahora 1 millón escaso en la selva de la Candona y en los Chimalatas. Todo lo demás se convirtió en agricultura, ganadería, de bajísimo rendimiento, y no casualmente se fue a uno de los estados más pobres de la República, el estado de Veracruz. Esto no utilizó su recurso natural y se fue hacia procesos de degradación y de profunda pobreza. Y así podríamos ir analizando cada uno de los ecosistemas. Observen simplemente toda la parte del eje neovolcánico, el proceso de degradación tan intenso que hemos hecho. Esto nos está frenando. Tenemos activamente 20 años de políticas, instituciones, de leyes, de aplicación de la ley, de instrumentos. No lo estamos frenando. Este proceso en las estadísticas aparece que ahí la llevamos, pero lamentablemente esas estadísticas están utilizando una trampa, que es, estamos reforestando y estamos deforestando. ¿Cuál es la tasa neta? Eso no tiene nada que ver, son contabilidades diferentes. Qué bueno que se está reforestando, pero no se puede restar de lo que se está deforestando, porque se deforestan los ecosistemas naturales con sus servicios ambientales y su biodiversidad, y se reforestan con 4 o 5 plantas que no tienen nada que ver con el ecosistema original, ni en sus servicios ambientales, ni en las interacciones que acabamos de mencionar, y estamos perdiendo lo que no tenemos simplemente ni idea. Y además en esas reforestaciones están metiendo plantaciones como la palma africana, que por favor, es un atentado, y eso no puede pensarse que está nivelando el proceso de deforestación. Son contabilidades que no se están poniendo juntas, pero que ayudan mucho a decir que ahí la llevamos. Veamos el caso concreto de problemas que nos estamos topando todo el tiempo en este asunto de la ahora aplicación de la ley. Está la cuenca binacional del Usumacinta, está ubicada en una poligonal que son 7 millones de hectáreas, que es equivalente a un país como Panamá, y ustedes pueden observar el manchón verde que existe ahí. Todo lo demás está muy alterado, muy deforestado,
Ese manchón verde es el mismo que les comenté antes de la selva lacandona, gracias a las reservas de Montes Azules y de Lacantún y sus zonas circundantes profundamente alteradas. Pueden observar el cambio de lo que existe en una imagen de satélite entre Montes Azules y Lacantún, que son dos reservas, áreas naturales protegidas, y la zona que los circunda de los ejidos profundamente deteriorada. Cuando en estos sitios, además Montes Azules, vienen procesos de ilícitos, de invasiones, entonces empezamos a perder esa capacidad que tiene este espacio de albergar la biodiversidad y de tener los servicios ambientales que presta. Y observen, por ejemplo, lo que ocurre con algunos procesos que hubo al inicio de los años 2000, de las invasiones, en donde al entrar en solamente 5 años, esto se pierde. Si se hubiera, afortunadamente, intervino en su momento la Profepa, y si se hubiera mantenido el ritmo, estaríamos ahorita en este proceso. La velocidad de pérdida es muy rápida cuando empieza a ser ocupada de manera desordenada e ilícita en este tipo de regiones. Así estaba en un punto Montes Azules, perdón, la zona circundante. Esta era la foto en la que he estado enseñándoles, y ahora es este el punto que teníamos que detener. Así iba la velocidad por procesos de cambio de uso de suelo a través del fuego, que genera obviamente cambio climático, pérdida de la biodiversidad, pero también pérdida de la productividad. Estos suelos están desforestándose a la altura de las riberas, viene el río, crece, se lleva la tierra. Esto, hay un problema en que el desorden completo, no se aplican las normas de cómo deben de estar aquí las guardarrayas, no debe de hacerse una quema nunca a estas horas, que son las 12 del día, tiene que haber gente cuidándola, no hay ni guardarrayas, son las 12, está el fuego, no hay gente, y por supuesto, dimos seguimiento a este incendio, no lo van a notar quizás por la luz, pero todo esto está incendiado por esa hectárea de allí abajo. Es un ilícito lo que está ocurriendo, es un atentado contra los recursos naturales que son propiedad de unas comunidades. Estas están invadidas y esto es un patrimonio natural de la nación que está bajo una reserva. Hay todo un marco jurídico aquí, pero la falta de la aplicación de la ley es un problema muy serio. Cuando se han denunciado algunas de estas invasiones, se han detenido a las personas y se ponen en el Ministerio Público, invariablemente por un tema de consideración de indígenas y pobreza, el fallo es a favor de quien fue el infractor, y esto ha erosionado profundamente a la ley ambiental. No tenemos, en el caso de esta zona del sur del país, en donde está claramente un proceso de pérdida de los recursos naturales muy acelerado, no estamos teniendo la aplicación de la ley. Está prohibido todo lo que acabo de mencionar aquí. Está prohibido usar el fuego así, está prohibido cambiar el uso del suelo sin impacto ambiental, está prohibido invadir una área natural protegida, que además es propietaria de otra comunidad indígena. Está prohibido hacer el cambio del uso del suelo y establecer un nuevo poblado. Y sin embargo, eso nos está pasando todos los días. Voy a pasar esta más rápido para terminar. Entonces, es evidente que la pobreza está acentuándose también con el deterioro de los recursos naturales, que los derechos, que el derecho humano a un ambiente sano y el acceso al agua, porque están consagrados en la Constitución mexicana, se están violando. Muchos otros derechos humanos han sido establecidos ya en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y no se están cumpliendo. Y afortunadamente la Suprema Corte ha incluido 30 tratados vinculados con el tema ambiental y vinculados a los límites planetarios. Y aquí hay una fuente enorme de potencialidades para seguir profundizando en ellas. Hay ya casos de la Corte que ha fallado favorablemente al medio ambiente, y el caso Tulum es un caso absolutamente emblemático que no ha aplicado la
Profepa. La Profepa no ha procedido a lo que la Suprema Corte definió, y esto es un tema que otra vez deja erosionado el asunto. Sin embargo, el tema como está avanzando la Suprema Corte, yo considero que es esto realmente excepcional. En México no teníamos antecedentes de ello. Esto logramos sacar con una dificultad enorme de entendimiento entre el ministro Cosío, José Sanlúcar, su servidor Antonio Bolívar, un pequeño manual que es la defensa legal contra los delitos ambientales, y nos logramos entendernos entre biólogos y abogados para tener un manualito que la ciudadanía pueda decir y saber cuál es la entidad responsable para ejercer el derecho del medio ambiente sano. Esto, y pues creo que los retos prioritarios que tenemos en este sentido es detener la pérdida de la biodiversidad, la degradación de la tierra, lograr un acceso sustentable al agua, cantidad, lograr la seguridad alimentaria, que incluya agricultura sustentable y pesca responsable, valorar los servicios ambientales, la construcción de una economía baja en carbono y la disminución de la pobreza y de las desigualdades. Esto ya está más acotado de los tres principios grandes que les decía, pero todo ello requiere de ciencia. Lamentablemente no tenemos claro estos procesos de interfaz entre la generación de la ciencia y la toma de las decisiones. Estos espacios en México realmente no existen, son muy formales y no están fluyendo para nada. Las autoridades pueden o no escuchar a la sociedad, pueden o no escuchar a los científicos, y no tienen un costo de no hacerlo. Y eso es algo que en México es indispensable que tengamos que cambiar, porque necesitamos que el conocimiento científico que existe, que falta mucho, como ustedes vieron ahorita, pero que hay mucho más del que se está aplicando, y que el principio precautorio, cuando hay una incertidumbre, pero hay suficientes elementos en todo, como hemos visto, ese principio precautorio es el que debe de regir, y está en nuestra legislación también, porque está en los tratados. Una institución como la CONAVIO nos da una cantidad enorme de herramientas para poder tomar decisiones en los momentos de tener que decidir en la aplicación de la ley. Y son todas herramientas que no se están incorporando y utilizando con la potencialidad que tienen, y ojalá como sociedad, como académicos, como las instituciones que también están presentes, encontremos sin miedo ese diálogo, porque lo único que se trata es de construir y trabajar para el país. A las autoridades les da miedo que la ciencia les exhiba. A mí me pasó muchas veces cuando estaba en la Secretaría y pedía un informe técnico, me pedían algunos colaboradores, por favor que no nos salga, no nos vamos a acabar la prensa, nos van a estar todo el tiempo bombardeando, y de eso se trata, porque la gente tiene que saberlo. Y ese fue el caso concreto, por ejemplo, de los incendios forestales. Los incendios forestales de 1998, que fue la pesadilla con la cual todavía sueño actualmente, es un tema en el cual nos recomendó casi todo mundo, menos Antonio Azuela, Enrique Provencio, el presidente de la República, no hablen de esto, porque se te va a revertir. Y claro que se me revertió. Tuve como 10.000 caricaturas de ser una brujita por el país en una escoba incendiando todo México, ¿no? Pero hicimos un cambio bárbaro. Hoy la CONAVIO tiene un sistema de teledetección al momento de los puntos de focos de calor, que fluyen hacia los estados y hacia las delegaciones para tomar una decisión cuando hay un punto de calor, si es un fuego, en dónde, en una área protegida, en un bosque, etc. Los estados de la República se metieron al tema de los incendios y pudimos poner en el centro que el 90 y tantos % de los incendios son incendios provocados por las personas, y particularmente por los procesos agropecuarios. Por eso la Rosa Puntuma en Quema tiene que ser un proceso modificado, y logramos meter algunas normas. Ese tipo de ejemplo, así de cortillo y chiquito como lo comento, está lleno para irlo convirtiendo en un nuevo marco jurídico, nuevos instrumentos, una nueva aplicación de las políticas públicas, y surge del conocimiento científico particular. Hay que abrirse más al conocimiento científico y hay que tener menos miedo
de lo que digan los científicos, pero también a los científicos hay que obligarles a que lo que digan tenga que ser de calidad, porque de lo contrario podemos meternos en el amarillismo, en decisiones que no estén realmente amparadas en los datos científicos. Con eso lo dejo, y si no sé, supongo que me he excedido de tiempo, pero podemos estar en acuerdo.